We have had some technical problems. Ready to go? Ready to go? Hit <laughs> it! Thirty-one seconds, and we're on for auto sequence time. Five, four, three, two, one, go! The mysterious Luis. Here's Luis. The nutty Ricola. Aquí estamos en el podcast. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Luis. ¿Qué pasa, tu pana, Yo soy Usmael Nazario Y arma, arma, en inglés weapon está en asignación especial. En asignación especial. El <laughs> papajero, ella es alma, no arma. En Ucrania, ella no All right, so resolviendo los problemas del planeta. Gracias por estar con nosotros. Este es el podcast. Venimos ya. En cuestión de segundos.

el, el peor castigo que le puede dar y que un, un, un sobrino de él o algo así, un carajito que se porte mal es acostarlo sin comer. Acostarlo sin comer. Eso Es lo que está proponiendo el uh, presidente del Salvador para controlar la violencia de gangas que existe allá. Aparentemente en estos días han, han hecho miles de arrestos a miembros de gangas en el Salvador. Pero uh, I've never heard a president. De, you know, encojonado, decirle a la ciudadanía que el plan es que si la violencia afuera, o sea, la violencia fuera de la cárcel, no, continúa por parte de las gangas, que los, los gangueros que están presos se van a quedar sin comer. Oye, voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión desde el 2019, claro, sino a los que están afuera. Por ahí no andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Well cabrón, ¿eh? y de por sí yo estaba viendo que eh, ahora mismo allá los presos en las cárceles en El Salvador que están sobrepobladas lo que le dan es ellos tienen como una bandeja redonda que está dividida como en, en tres o cuatro partes entonces le dan como un triangulito de, de, de frijoles y una tortilla and that's it antes era más pero le han reducido ya la, la, la cantidad de comida que le dan a los presos allá pero a partir de estos arrestos, lo que le dan ahora es una, una, un triangulito chiquito de, 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 de frijoles y una tortillita. Entonces creo que era tres veces al día o algo así, y ahora es dos veces nada más. Y ahora él dice que si la violencia afuera continúa, que sus hermanos gangueros que están adentro van a morirse de hambre. Bien hecho. Ah, no, el problema es que pagan gente que no tiene nada que ver con eso de ganga, porque hay gente que está presa, qué sé yo, porque tuvieron sí, una pelea por... con alguien o por otra vaina que no tiene espérate, que, no tiene Luis, que espérate. ver. Espérate, espérate, espérate. Si tú estás allá adentro, no es por bueno. No es por Spidey, el bueno. tú sabes que hay gente que cae presa por cosas que, que a lo mejor por un asunto de la familia le dieron a un tío cabrón porque le tocó una sobrina. ¿Tú entiendes? Like, that. you don't know. No, 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 same. Ok, vamos ah, okay. a ver. Ok, 95%, estoy de acuerdo. El 95%, el 95 no, no, están, allá, están allá adentro, no fue por bueno. Ok, fine. Fine. Pues que se jodan. Eh, Eso se lo buscó ellos, pues que se jodan ahora. Ah mira el bravo desde aquí afuera, ¿eh? Desde, de, de su, desde, desde su sala de lujo en Brooklyn, New York, ¿no? Diciendo que se jodan, ¿no? ¿Eh? Bueno, mijo. Te, te, te valiente, te... no. Te bravo, no. Desde de, de, de su casa, ¿eh? Ambe, bicho. <laughs> Bueno, el que busca fuerte para su culo lo encuentra, pues allá allá él. Uh, Tú me Luis. Ahora, Luis, la, Luis, la realidad Luis, del caso Luis, es esta. Luis, 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 y yo no estamos metidos en lío y nunca hemos ido presos. ¿Por qué? Porque sab sabemos comportarnos y sabemos hacer las cosas bien. I get it. I just have a problem. Cuando este tipo de medidas se aplica a todo el mundo. Entonces como en este caso Presos que están allá porque se robaron Un carro o lo que sea Que no son gangueros Y ahora se van a morir de hambre por culpa de estos otros Pero anyway al final del día eh, Estaba viendo que Esta medida ha resultado Que alegadamente esta cantidad de arrestos Y, y arrestos brutales O sea eh, Están sacando videos todos los días De cuando arrestan a gente en El Salvador Los tratan como, como los rusos tratan a los presos de ellos hey que tienen que caminar doblado, eh, están, hay como, como mil de ellos metidos en una, en una celda que lo que caben son 200, o sea, es crazy, es really uncomfortable. Eh, y lo, lo están tratando pero brutalmente, cuando cada vez que van a ir de un sitio a otro, no importa dónde sea, si van a ir de, de, de la celda de ellos al patio de la prisión, tienen que ir doblado y tienen que ir corriendo. ¿Qué pasa? Son tantos de ellos que muchos de ellos se caen para el carajo y los otros le pasan por encima. They don't give a fuck. I mean, it's crazy. Es una situación que parece como si fueran prisioneros de guerra. Ahora, entiendo que la, la, la vaina de la violencia de gangas eh, es brutal y a raíz de estos arrestos ha bajado el índice de violencia en la población regular. So, I, I really I don't know what to say. Bueno Luis, te, te iba a decir algo. Allá los lo maltratan y aquí le dan teléfonos, eh, eh, marihuana, eh, de todo aquí. Porque aquí uh, New York correction officers are charged with smuggling drugs and phones to gang members of Rikers Island. Allá lo joden y aquí le traen marihuana y le tú traen dice, esto. ¿Qué tú dices eh, una noticia de eso. Oficiales ¿Sí? correccionales le traen, este, le, ¿cómo es? Le, le facilitan droga y teléfonos ¿Sí? a los presos. New York City correction officers charged with smuggling drugs and phones to gang members in Rikers Island. Wow! New York City uh, correction officers smuggled contraband cell phones and drugs like K two marijuana to blood gang members in Rikers Island in exchange for thousands of dollars of, in bribes. Yeah, I don't know. It's hard to blame him. <laughs> uh, you don't yo no say, honestly, if si official correctional. Yo puedo decir de que yo sería súper decente, pero I can't guarantee that. You know what? Now. I think you know, I, yo creo know, que me hubieran agarrado algo. What would be doing? I don't know. Well, Es que Luis, yo quisiera que tuviera a veces como Como esa pobre gente tienen que trabajar hasta 24 horas corridas. Tú dices, los, los oficiales correccionales. Ya. Yeah. Yeah, I mean, you know, tú ves que hay un dinero que se puede hacer? Hay un mercado. Eh, tú tienes acceso a ese mercado. A lo mejor tú eres una persona decente que te aguanta cierto tiempo, pero llega un momento en que, qué sé yo, tu hija quiere ir a la universidad y. Estás apretado. Y estás apretado se... económicamente, o you're una luz lose your home for whatever reason. You know, hey, es difícil decir que no a la corrupción. La tentación es demasiado a veces. I'm just being honest. Que, que bueno que esto es lo que yo hago Porque si yo hubiese sido oficial correccional Hace rato que me hubiesen metido preso a mí también <laughs> For smuggling shit uh, And you know what it is too, Luis You're a friendly person So you would try to help out everybody anyway Sí, uh, uh, yo no sirvo para esa vaina De oficial correccional y eso Because I would be too nice Yeah, yeah. Honestly no, hey. you're right Por amistad o por miedo Algunos porque, coño, son buena gente Mira, Luis otros porque son muy grandes y muy fuertes. Y ok, ya, yeah, whatever. Si no me ayuda, acuérdate que te voy a ver afuera. Exacto. No, está bien, tranquilo, yo le ayudo. ¿Qué pasa? Um. Eh, uh, radio. Coño, se... esta vaina de la freedom of speech. Acuérdate que mi, mi, mi gran crítica de la libertad de expresión en estos días es que la misma ciudadanía, nosotros mismos, nos estamos quitando la libertad de expresión. Perdón, déjame no generalizar. Los liberales extremos. I am a liberal. O sea, yo soy. Eh, libra es. Eh, eso es no de zodiacales. Cáncer, Libra. Eh. No, li, liberal, liberal. Qué estúpido. Qué, estúpido. Qué estúpido. nada que ver con Aries ni Sagitario, ni, ni esa miel. No, yo soy liberal en el sentido de que eh, mis ideas socialmente van casi siempre, eh, you know con el, la gente que son liberales, los demócratas, right? Pero se están pasando, eh, mi problema con el liberalismo aquí hoy en día es que es una caricatura, es, es, es ridículo. Votaron a una columnista que trabaja en un programa de radio en Washington, luego de que ella puso un Twitter criticando el o, o burlándose de la ropa que tenía puesta la vicepresidenta Kamala Harris, que porque parecía un uniforme de UPS. La tipa estaba vestida de brown, so la columnista escribe, hey, Kamala Harris looks like a UPS employee, what can brown do for you? Que era, <laughs> <laughs> era el eslogan de UPS. Pretty <laughs> funny. <laughs> <laughs> Stupid joke. Pero empezaron a criticarla y eh, eventualmente la votaron. Por un chiste de la ropa de Kamala Harris, alguien decidió que eso era racista. How is that racist? What can Brown do for you? Is that really slogan of UPS? That was the slogan of UPS. UPS, what can Brown do for you? Yep. Que a mí siempre me estaba gracioso, pero era porque yo me imaginaba un mojón. What can, what can Brown do for you? <laughs> I <don't know. laughs> Los mojones son Brown muchas veces. ¿no? Depends on what you eat. But anyway... Eh, está cabrón esto ¿eh? que están votando gente por hacer chistes pendejos también sí, están, están votando gente por expresarse period. por expresarse period. porque hubo, eh, hubo un revolú también con el alcalde de nueva york aquí eric adams ya yeah. que una abogada que trabajaba para la ciudad y representaba a la ciudad en ciertos casos eh, ella fue a una conferencia de prensa aquí en Nueva York como una persona regular ok, una, una muchacha que era abogada trabajaba en, en un, trabajaba en un departamento de la ciudad de Nueva York o sea, para el municipio yep. ok, so ella fue a una conferencia de prensa haciéndose pasar por una ciudadana regular y, le, y, y confrontó al alcalde sobre la situación con las máscaras con los niños ¿cuál es la situación con la máscara con los niños? ok, que Eric Adams había dicho que iba a quitarle la máscara a los niños entre si no me equivoco tres a cinco años eh, él dijo que si cierto día él ya iba a quitar el mandato ese de que pero, los niños de, de los niños de cierta edad tenían que ponerse máscara right entonces pero, pero ese mandato él no lo ha quitado no porque la razón fue que él vio que los números estaban subiendo otra vez en, en Nueva York y él dijo no 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 espérate no puedo hacer lo que iba a hacer porque los números subieron. Entonces esta esta señora eh, señora como es una madre de, de un estudiante o de un niño, pues se encojonó y fue a la conferencia de prensa y retó básicamente retó al alcalde. Okay, we have a video here. Hace tres semanas usted le dijo a los padres que confieran en usted que usted le iba a quitar las máscaras a los eh, niños pequeños. The masks would come off on April 4th. Dijo que las máscaras eh, ya no había que usarlas a partir del 4 de abril. Ok, eso usted no cumplió su promesa, sino que eh, le dijo a su... Ley, ¿Cómo es? A la gente que, que trabaja con usted de que... Yeah he like that from beard Finish because you let us start. Go ahead and finish, ma'am, okay? But you got to come to a conclusion. can't do it. okay, get, come to a conclusion and turn on your phone so you can get my answer correctly. but come to a conclusion. Here, here, okay, how are you, you, you back? On March 17th, there? 17th then mm -hmm. you would trust me, I will unask your toddlers. You had your lawyers race to court on Friday night arguing that there would be irreparable harm. if children under five were allowed to take off their masks today along with their older siblings in school. So my question's are, what is the irreparable harm to children aged 2 to 4 taking off their masks just as they do in Long Island, just as they do in Westchester? dijo que usted había dicho que los niños pequeños que se iban a quitar las máscaras y ahora este, como quien dice que miró para atrás la decisión. Hey. Pero básicamente lo que quiere decir es que el alcalde que no cumplió su promesa de Eliminar el reglamento que dice que los niños pequeños tienen que tener máscara puesta. En la respuesta de él es, Thank you. Uh, as I stated, as you indicated, I made the announcement that we were looking to announce today, which is Monday, to uh, take the mask off the two to four years old. But I also stated, if we see an uptick, we will come back and make the announcement of what we're going to do we're going to pivot and shift as covid is pivoting shifting there's a new variant the numbers are increasing we're going to move at the right pace and that's the role i must do that's okay basically yes, i said but i also said that it depended on how covid stated i'm living up to my promises. If I have to pivot and shift and have other adults do something different, I'm gonna do so. I'm gonna to continue to do so. I answered your question. If you want to follow up, we could do a follow-up, but I answered your question. Well, listen, there's a new strain of COVID. Right? Una variante de de, 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 de COVID. So el vio que los numeros estaban subiendo, which is true, by the way. In China ya hace dos semanas que la vaina está subiendo hace rato, el COVID. There's no travel ban. o so, la gente viaja de China para acá sin problema ninguno, so, obviamente la vaina va a subir. Este, con esta variante nueva, que a lo mejor es más floja y más fuerte, I, I have no idea. Pero lo que él quiere decir es que como estos números están subiendo, él decidió a, eh, virar para atrás la decisión de que los niños de esa edad no tenían que ponerse máscara, tienen que seguir utilizando la máscara, pero es basado en esos números que él vio de de, de increment of casos de, de, de COVID, por esta variante nueva que hay. Eh, a mí lo que me encojona es cómo unos padres no entienden ese tipo de cosas. ¿En qué se vas a joder tanto con la vaina de no ponerse la máscara? Usted dijo que mi hijo de cuatro años no se tenía que poner la máscara y se la tiene que poner. Ok, porque está mejorando el COVID. ¿Y queda la libertad de los americanos? Ese al carajo, cuerpo oscuro, no joda o sea, I mean, come on. Si está subiendo la vaina, y el alcalde dice, está subiendo, tenemos que seguir con, con la protección de la gente y te, te, tener la máscara puesta. Pues ponte la odia máscara. Why are you fighting the fucking health of your child? I don't Luis, El problema no es tanto que ella. Le, 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 le salió con eso al alcalde. El problema lo es que... Lo que pasa es que no, no, este que gobierno están, eh, están amenazando la, la, la libertad de nosotros los americanos. Mire, coño, libertad americana por una máscara. Ay, pero, eh, el problema es que, hay que ella fue votar a votar como, como a la hora o dos horas después de ella eh, confront Güey, la mujer eh, que le dijo al alcalde, que, que lo confrontó y le dijo de esa vaina, de, de por qué usted había dicho que mis niños ya no tenían que usar máscara y ahora dijo que, que la tenían que seguir usando. Ella la votaron de su trabajo en el municipio. Sí, señor. Por eso es que yo te estaba diciendo fuera al aire que uno, ahora uno tiene que meterse las opiniones de uno por el culo. Well, Básicamente, porque eh, mira, mira la pobre muchacha. Well, que, que, perdóname. Que Ella trabaja para el alcalde. Ella trabaja, no, para el alcalde, no, para la ciudad. Ok. ¿Quién dirige, la, ¿Quién dirige la ciudad? ¿Quién dirige la ciudad? ¿Quién es el jefe de la ciudad? El alcalde. So ella trabaja para el alcalde. Ok. All right. So, ella fue, se hizo pasar por una ciudadana regular. No que se hizo pasar, o sea, ella entró a la conferencia de prensa y habló según ella como una ciudadana regular. Pero ella es empleada del municipio. Sí, señor. I'm sorry, pero yo creo que en todas <laughs> en cualquier sitio que tú vayas, que tú seas... Que tú seas una empleada del tipo que está hablando y tú trates de confrontar al tipo que está hablando, que es tu jefe, delante de todo el mundo en vez de hacerlo de manera privada, en la oficina, lo que sea. I don't know, I may fire you too. Espérate, 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 espérate. Tú nos acabas de decir ahora que uno tiene libertad de expresión y libertad de, de, de decir lo que uno quiere. You're yeah, right, I'm conflicted about this, pero. Pienso yo también entiende, ella, por un lado, Luis, do I agree uh, donde ella lo hizo y el momento que escogió para hacerlo. No. Pero eso lo quizá fue lo, eso, pero, Pili, pero entiende. Tiene el derecho, pero ella tiene el derecho de expresarse y decir lo que ella quiere tú, eh, desde que yo me acuerdo esto un país libre todavía. Sí, no la metieron preso. <laughs> But you know what I mean, She, you know, because of your, uh, you're not allowed anymore to um, express yourself. I don't know, you know what, you have a point. Es, es difícil para mí expresar cuál es mi opinión acerca de esto porque, again, yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice. Yo creo que si está incrementando el nivel de, 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 de infección de COVID o hay una variante nueva, claro, yo estoy de acuerdo que mis hijos, mis hijas, whatever, tengan que utilizar la máscara. Yo nunca he protestado por esa vaina de la máscara. Vamos a ponernos la y se, se, se acabó, ya. Yeah. Pero al mismo tiempo, que ella le haga esa pregunta al alcalde y la voten de su trabajo después. I don't know. There's a problem with that. Yeah. I hear you. There's a problem with the same thing. It's the same thing that you just mentioned con la muchacha del de brown uniform. She didn't say nothing wrong. You're right. You know what? I think you're right on this one. Maybe no la debieron haber votado por esa vaina. ¿A poco? Tú me entiendes. Que, okay, reprimanded, maybe reprimanded, decirle, listen, next time pick a better place or a better, you know, better Sí, o, o utilizar la cadena de mando para para, you know. Right. Para hacer tu pregunta whatever, vas una cita con el alcalde y le preguntas tú. I don't know. Yeah, I think you're right. Mm -hmm. Sí, si ella no más hizo una pregunta, yo no, know, no había por qué votarla por eso. It's like, "Me and you going out there and saying, "We don't like a certain radio person or whatever" and and we work for the company, we get fired. Fuck you." Why? I'm allowed to express myself. What fault? did you say? What, 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 qué ejemplo tú pusiste? Eso que like a, a, a radio o something. Eso es una estupidez lo que tú estás proponiendo. Dime, dime un caso real. Okay. Que, que, bueno, que, nosotros, bueno, te, que nosotros trabajemos, pa, por ejemplo, para pa una emisora y nos pongamos a criticar la emisora públicamente. Claro, tienen derecho a votarnos. Espérate, espérate, espérate. A menos que tú no hayas firmado algo que diga que tú no puedes. That's, eh, that's how it goes. Casi okay. todos los contratos okay. hoy en día de, de radio, televisión, whatever Dicen que una de las cosas que tú no puedes hacer Es burlarte de la compañía Es como Bueno, te voy a poner otro ejemplo Que tú y yo nos, eh, nos pongamos a joder con Biden we have, done, listen, we have done it Nosotros nos hemos burlado de la compañía donde estamos En ocasiones con permiso Y en otras Sin permiso, sin permiso. You know pero la realidad es que nunca hemos hecho algo que sea demasiado interno que que you know, que expongamos a, a nadie, it's always stupid shit. Pero lo, lo, el, el punto que yo quiero llegarle Luis que tú tienes tú, tú me diste la razón ahorita, ahora yo te la voy a, a dar a ti también, que está llegando el momento que ya todo el mundo se está censurando y, na, y nadie va a poder decir dos claro, carajo. Sí. Especialmente en el caso y vuelvo para atrás un poquito en la historia de las de la columnista esa que la votaron porque se estaba burlando del traje Brown que se puso Kamala Harris. Y ella dijo: Mira, se parece a un empleado de UPS. Ok, Why? ¿para qué diablos van a votar una gente por eso? Ese chiste es más mongo que el que hizo Chris Rock en los Oscars. Le dieron una galleta por eso. No sé si tú te acuerdas del reportero Luis que dijo que eh, Michelle Obama se parecía a, a uno de los de Planet Eight Sí, ese, en ese caso, eso fue en Univision, ¿right? So, un, yeah. un tipo de farándula de Univision, esto hace como 10 años atrás, whatever, dijo que eh, Michelle Obama parecía a uno de los personajes del planeta de los simios. Sí, that could be racist. solo el tipo ese comentario y Univision lo votó. Pero es un comentario acerca de. La el, 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 ¿cómo es? La. el aspecto físico de una persona. Te estás burlando del físico de alguien. Has to do with being. You know, que esa persona era de First Lady, pero le está diciendo mona, que parece una mona. So I understand that. It's funny. Pero entiendo por qué Univision lo votó. Pero en este caso, esta mujer habló de eh, la ropa que tenía puesta Kamala Harris. En ningún momento dijo del color de la piel de ella, ni habló de, de, de nada que tenga que ver con su etnicidad. No, nothing. She talked about que la ropa... Mira, esta tipa está vestida... Listen, si un, si un amigo tuyo, un empleado, que, que, co-worker, llega vestido de brown completo. A mí me pasó una vez que llegué vestido de brown una vez y me, todo el mundo me decía UPS. ¿Dirá que es mad? ¡No! O sea, es, una, es una broma inocente. So very innocent No están hablando de mi físico, ni están hablando de, de mi raza. Nada, llegué, coño, vestido de brown de pies a cabeza, ¿cómo no me van a decir UPS? Si yo veo a una gente así, como yo me vestí ese día, which is what I thought at the moment, yo, coño, verdad, si yo veo a alguien que llega vestido de brown completo, le voy a decir UPS también. That's no problem. It's a very yeah. innocent joke mil y una vez yo entré a la barra, yo iba para un all, un all white party. pero Un pa all white party. Sí, que tiene que uno vestir blanco completo. Como lo que hacía Pidiri. Sí, más o menos, yeah. pero se, uno, uno tiene que... Pero ganar, más barato, sí. Cuando yo llego a la barra, seguida uno de los... No, no le cabe otra palabra, uno de los iguales, gran puta, amigos míos, me puso el disco de, de Chango. ¡Que viva Chango! Vaya. Sí. ¿Por qué? Porque estaba vestido de. de, de, de la, la, la gente que se va, que por ejemplo está estudiando para, santero. Right, para ser par, santero. En una parte de su, de su entrenamiento y eso tienen que vestirse de blanco cierto tiempo. Un año. Y no pueden tocar a nadie también. No. You cannot touch anybody. Yo me acuerdo que yo conocí al cantante Frankie Ruiz en el medio de su eh, proceso para convertirse en santero. Y él andaba vestido de blanco todo el tiempo y entonces cuando, cuando me lo iban a presentar yo le iba a dar la mano, pero el tipo no puede tocar a nadie eso. Lo que hacía era que se subía las manos a los hombros, como que cruzaba los brazos, como que hacía una X con los brazos. Y así era que te saludaba. Sí. Ya. Pues no hice más que yo entrar a la baja, muchacho. Empezaron a joder. ¿Did I take it personal? No. Bueno, you. La gente se burla de ti todo el tiempo, y lo funny tuyo es que cuando nadie se burla de ti, tú vienes y le preguntas, ¿tú te has cojonado conmigo? You know what Luis, <laughs> I, I, I hate you right now, I hate you right now. Why? Because I'm right. <laughs> because the other day we were at the bar, y yo veía que todo el mundo estaba tan serio y tan jodiendo. Y, y, y nadie y se burlaba de ti. Ay, hey, todo el mundo me saludaba normalmente, yo le dije, what the fuck is going on here? <laughs> Hold on, I said, time me matan, out. No se están burlando de mí, ¿qué pasó? Yeah, time out, what the fuck is going on here? <laughs> nobody's mentioned my mother today, nobody's mentioned uh, uh, my big head, nobody's mentioned anything, what the fuck is going on? <laughs> Sí, tú extrañas, tú cuando no se burlan yeah. de ti es que está encojonado contigo. Yeah, man, I'm so, I'm so used to it. Porque es verdad, es que los amigos nos tratamos así. Ah, yeah. Cuando llega un amigo nuestro, I know we said this many times, pero eh, es que es cierto, cuando llega un amigo tuyo, que... Eh, dice, "Sí, Iba la gran pota. Diablo, hey. cabrón, y ese recorte que te hiciste de qué sé yo qué, te parece a la princesa Diana. I don't know, no. whatever. A mí, hey. Vaya, mamabicho, llegaste. Ah, porque no si pierdas. llega mamando bichos, sí te van a decir, ¿verdad? Eh, estúpido, no, tú sabes qué? que es, es, es así. A los amigos tuyos tú los tratas peor que a un enemigo. Porque cuando llega una gente enemiga tuya, una gente que a ti no te cae bien, eh, entonces tú en vez de tratarlo, mira, cabrón, mira quién llegó ahí, eh, puñeta, cómo tú estás, aliado, coño, parece un zorullo mal envuelto con esa ropa. No, cuando llega una gente que, que a ti no te cae bien, tú le dices, buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias, caballero, muy bien. You treat them with respect. Yeah. <laughs> El amigo tuyo, you don't treat them with respect. No. Nope. <laughs> so por eso a ti te preocupa cuando nadie te relaja en la barra de que en enconado contigo. Yeah. That's funny. Pero yeah. es la realidad del caso, yo no. Know? pero, pero vuelvo, volviendo al tema estamos perdiendo el derecho de expresarnos de lo que tú dijiste y tú lo dijiste temprano, cuando empezó esto tú dijiste, va, vamos por el camino que nos estamos censurando nosotros mismos y nos That's vamos right. a ver y eso es lo mismo que está pasando Listen, le hemos quitado el trabajo a la Comisión Federal de Comunicaciones, que era la agencia que, que velaba por este tipo de cosas, y de la manera en que el, el proceso de la Comisión Federal de Comunicaciones es que ellos se basan en lo que se, lo que se llama community standards okay? por ejemplo, hay cosas que son ofensivas en Wichinaga Tennessee, whatever I just made that up ¿Qué es ¿Qué yo? O, o Wichita, Kansas right? cosas que son ofensivas <laughs> para esa gente pero a lo mejor para la gente de Nueva York no son ofensivas so, el contenido de los programas de radio varía dependiendo de la comunidad donde tú estés you know. Y uh, and you're so right Luis because uh, I'll give you an example of it. Yeah. Cuando yo saqué mi disco eh uh, Anthem Yeah. Hay una parte que dice "culea, shake it, baby, culea, yeah, shake right. it, baby". Okay. Para mí culea es menear la nalga o lo que fuera. Para los colombianos y por cierta parte de Centroamérica es hacer el amor. Tener sexo, culea quiere decir tener sexo. Tener sexo, right. Right. So, a couple of people call me es espíritu. ¿Sabes lo que tú estás diciendo? Y yo le decía, espérate, yo lo que estoy diciendo es culea que es, you know, she, eh, menea la nalga. Exacto. Y ellos me decían, no, 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 eso es muy ofensivo para nosotros. <laughs> I was like, oh, shit, you know, I didn't know. Señores, que las canciones, la, las canciones de, 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 de hip hop, en reggaetón y eso, siempre han dicho cosas fuertes? You know. Yo sé que, yo sé que eh, la emisora took it seriously because Ay, anoche, anoche, señor contigo, whatever, que te lo estaba metiendo, I don't, need There's a lot of reggaetón songs that are really strong. Ah, te acuerdas de te una, una canción que de, de se llamaba I wanna, I wanna Show Dick Man? Oh, yeah. Said, uh, what was her name? Yes, I, I did a couple of shows with her. Uh, All right, so one day I'm watching uh, this in, in YouTube. Eh, salió una vaina, no me acuerdo si era cosa, cosas inapropiadas en programas de niños. Y era un programa de niños en Brasil. Yo no sé si era el show de Xuxa o some, some it was kids. Xuxa. Era el show de Xuxa. I remember that incident. Right. Yep. Un show en Brasil de niños, un programa de niños en Brasil. Y entonces ese día estaban invitado el grupo que cantaba que tenía pegada en ese momento la canción que decía I want a short dick man, o sea quiero un yeah. hombre que tenga el bicho corto. That's, that el, was el, the group, song. El grupo se llamaba Gillette, era una muchacha. Gillette. Right. So eh, en Brasil en este programa de niños presentan este grupo y ellos cantan su éxito in the middle of a kids show in Brazil and everybody was happy with it uh I mean uh, I why why <laughs> I want a short dig man you know Luis, come on You never see the video, a lot of, I'm not trying to be, but a lot of Afro-Americans ponen a los niños a cantar ciertas canciones. Y yeah. lo, lo graban en video. ¡Oh, yeah. qué cute! Thing. This is the show. Esta es la, la, la grabación de la baila. Todos los que están gritando son niños. Don't want to short dick Don't want a short dick man. The moon bailed the See, and kids like six, seven years just dancing to this. Don't 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 don't, 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 don't want a short dick man. Don't, don't, don't want, don't want, no short dick. weenie, little short dick man. weenie. Shrivel y los niños están bailando y eso me acuerdo de un comercial de una de una academia de idiomas que enseñaba a una familia montándose en un carro y prenden el radio y entonces sale una canción inapropiada y los niños y los papás empiezan a cantar la canción, like a family. They start to sing the song. Y la canción era terrible, decía, I wanna fuck you in the ass. What? Oye. This is a commercial. Lo voy a ir describiendo. Se está formando. Una familia se está montando en el carro, está el papá, la mamá, un niño y una niña. Se pone su cinturón de seguridad. Una familia alemana. Sale esto en el radio. I wanna fucking fuck La mamá empieza a bailar, el papá y los niños. Y después dice, aprenda inglés. Sousman Language Training. <laughs> Yo bailando marafa que buen día con los niños y la mamá y el papá y después dice, sosman Language Training Aprenda inglés por favor That's crazy anyways um, What else? Oye esto eh, tú ves esta vaina yo me la imaginaba inclusive yo tengo sospecha de que una gente famosa aquí en Estados Unidos fue cliente de esta gente en China se ha lanzado una investigación internacional, dice, una, eh, comenzada por una universidad en Australia, right, que hicieron un análisis y se dieron cuenta de que en China estaban utilizando prisioneros para removerle sus órganos vitales para ser entonces puestos en personas ricas en el alrededor del mundo que están enfermas y no pueden esperar por un órgano. Tú sabes, por ejemplo, wow. Steve Jobs, right? Que él necesitaba un hígado. Pues el tipo le apareció de una vez. Y hay gente que está, eh, you know, muchos meses en la lista de espera para recibir un, un órgano. Años, hay O años, que I guess, años. I don't know. I don't know, appears, but you know. Pero oye esto, dice Australian National University researchers analizaron récord médicos provenientes de China y encontraron de que corazones de prisioneros fueron removidos antes de que se murieran. O sea, sin, sin anestesia ni un carajo. Y mismo lo, los agarra, los mete en una. Eh, los ponen arriba de una vaina, lo abren el pecho y le quitan los órganos vitales. Maldito sea. Maldito. ¡Ay, María, Como son me... prisioneros, they don't care, they don't give a shit. That's crazy, Luis. Sí, en Yo sabía esto desde que yo vi la, la exhibición de cuerpos de, en, en, que se llamaba Bodies. Aquí en Manhattan, ¿no? Sí. Y fue una exhibición nacional, eventualmente la, la tenían en varios sitios, pero era un artista, that, that's how, that's how he calls himself, que creó esta exhibición eh, utilizando cuerpos humanos, o sea, por ejemplo, agarraba un cadáver y le ponía una sustancia, como una resina, en las venas, las arterias, en los órganos, y entonces lo picaba en pedazos. Entonces, con esta sustancia, este químico que él le ponía, pues tú podías ver los órganos y todo eso sin que se desangrara, sin que se descompusiera el cadáver. So, como él tenía básicamente una serie de cadáveres abiertos de distintas formas, algunos estaban abiertos así como, como abren los muertos, otros estaban picados en slices, otros nada más, por ejemplo, tenían la mitad de, de la persona con su piel y su pelo y todo normal, y la otra mitad nada más se, se le veían los músculos y eso, que como que le habían quitado la piel, como que lo despellejaron nada más la, la mitad. Había otro chuleteado, por ejemplo, eh, oh, en una wow. exhibición. Un tipo que medía como cinco pies y pico, pero cuando tú lo veías en la exhibición, medía como diez pies porque lo habían fileteado en slices. Y entonces le habían estirado el cuerpo así para que tuviera como son los órganos del cuerpo en, en slices. Oh Pero a Dios, todo esto man. lo hacía con un químico, una resina especial que él usa. ¿Qué pasa? Que parte del disclaimer de la exhibición decía que estos cuerpos eran donados eh, you know, por gente que había fallecido o lo que sea. Pero el rumor era de que el tipo pagó dinero para que utilizaran prisioneros como lo, you know, de, de, para los cadáveres que él necesitaba para esta exhibición, porque toditos eran chinos. There were eight, all of them they were from China. Entonces, ¿qué pasa? El mercado de, de órganos y eso, o sea, tú tienes la, el proceso regular es que tú vas al hospital y si te hace falta un órgano te pones una lista de espera. No solamente la lista de espera, sino que también monitorean cómo tú estás siguiendo las instrucciones que te da el médico. Si a ti te van a dar un trasplante de hígado, por ejemplo, tienes que dejar de beber alcohol, tienes que tener cierta dieta, tienes que cuidarte. En Agüe el proceso, perdóname, en el proceso regular, si el médico se da cuenta que tú ni estás a dieta, sigue bebiendo ron o whatever, te sacan de la lista para el carajo. You don't get your shit, you don't get your liver. O sea, okay. es una cosa bastante estricta. Sin embargo, cuando hay una persona que tiene mucho dinero, en cuestión de par de semanas le consiguen el hígado y se lo ponen. No uh, hace what. Po Perdona, Luis, hace poco dimos una noticia del tipo que él murió. Eh. La persona murió, pero el que le hicieron el trasplante de corazón que usaron un corazón de, de puerco. The guy died. Ya. Yep. He died. Yep. murió como al mes. Duró como un mes o mes y medio por ahí. El tipo que le pusieron el, el, corazón, el corazón de puerco. De, de, de puerco. Sí, por ejemplo ese tipo, right? ¿Tú te acuerdas la protesta que, que hubo porque lo eh, porque él bebía y nunca se cuidó ni nada? Que hubo una protesta bien grande que porque se lo hicieron a él en it goes back to what you saying que tienen que estar cierta dieta y cuidarse. Ok, la protesta fue eh, por eso, porque el tipo era alcohólico o qué sé yo, qué diablo. Right. Pero oye, la razón que él lo utilizan para hacer este trasplante de, de, de corazón o sea, ponerle un corazón de puerco es porque nadie quería ser voluntario para esta operación. Los médicos tenían el procedimiento ya diseñado Tenían permiso para hacer una prueba con un ser humano, pero nadie quería someterse a una operación donde le iban a poner un corazón de puerco. Todo el mundo decía: esa miel la va a fallar. ¿Qué pasa? Que el médico entonces decidió utilizar una persona que lo habían ya sacado de la lista de trasplante de corazón, porque el tipo no iba a las citas médicas, no se tomaba los medicamentos, eh, no hacía lo que tenía que hacer para eh, recibir su trasplante de corazón. So, pero como más nadie, ningún paciente de estos disciplinados quiso, el médico dijo, bueno, mira, listen. Tú te vas a morir como quieras porque tú no estás siguiendo las instrucciones. El único chance tuyo es lo que yo te voy a ofrecer. Tengo un corazón de puerco aquí. <laughs> si te lo ponemos, pues tú me ayudas como a nivel de experimento humano para ver si funciona la operación y a lo mejor sobrevive, porque tú como quieras te vas a morir, because you don't give a shit. Y el tipo dijo que sí y le pusieron el corazón. pero no não sabia que se havia muerto, mano. Yep. Sim. Sea, durou um mês, yep. Really? Are you sure, Speedy? Yep. Hold on. I'll, I'll find it right now. Man with pig heart nice. Um, Did you find it? Yeah, uh, Baltimore. Okay, here it is. Okay, you say. Baltimore physician reflects on loss of patient who received first successful pig heart transplant. Uh, David Bennett Sr., who received the world's first genetically modified cardiac, uh, a pig's heart transplant, in this case, University of Maryland, passed away on March 8th. Oh, he said, yeah, that's right. Two months after the groundbreaking experiment, ok, pero le duró dos meses el corazón de puerco ese al, al señor. Maybe él murió porque ya estaba demasiado débil el cuerpo de él o lo que sea, pero pero le duró dos meses la vaina. Claro, es un puerco especial que utilizaron, que lo criaron con el mismo tipo de sangre de, del tipo que es shit like that. Era un, un puerco especial que lo habían creado para que el corazón del puerco fuera igual al del ser humano que no es igual de, hay ciertos cambios cierto tuvieron que acomodar ciertas válvulas y eso pero pero eh, la idea eh, era eh, esa de que si se podían criar unos puercos entonces para uno eh, utilizar el corazón para ayudar a la vida de un ser humano y las tripas de morcilla un arroz y, y sangre <laughs> sí porque no vamos a despeliciar las tripas del puerco tampoco eh eh, una morcillita bien co cocinadita no, no, no viene mal. You know I, I, It's funny because I always say, Coño, que a veces yo soy tan delicado para las comidas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo me criaba, a mí no me gustaba ver pedazos de pimiento en las habichuelas ni nada de eso. O sea, no me gustaba ver como. You know Ciertas cosas, como que era delicado para comer. Ahora, comía morcilla, que es nada que es una manguera donde pasa mierda del animal. ¿Really? ¿That's the way you're gonna put it? Yeah. Que es una qué es una morcilla. Una morcilla es un plato de, de comida que se hace de un órgano por el cual pasan los desperdicios del animal, pasa mierda de animal y entonces esa vaina la lavan un poquito, le echan arroz, le echan sangre, adobo y la frían y tú te la comes. Ya yeah, Luis. a veces me pregunto why do I like that shit. Y soy tan delicado por otra vaina. No, pero yo soy igual que tú, Luis, a mí me gusta mi habichuela, pero no, cuando mami viene a echarme papa y echarme, no, 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 no. échame habichuela nada más, arroz, arroz blanco y habichuela, no me eches habichuela favorita? ¿Tú sabes cuál es la habichuela favorita mía? La, la habichuela de tu mamá, el frijolito que ella tiene allá abajo, que es una vainita. Qué viejo cabrón. Estúpido. Luis, uh, quítale el No le hagas caso, de de caso. De no de. Taking the mic off Tú no, no defiendas la libre expresión, Speedy. Exacto. Anyway, so ya, yeah, en China estos cirujanos... Eh, eh, y dice que... Sponsored por el Estado, por el gobierno. Utilizan los prisioneros para quitarle los órganos y venderlos. Shit. Oh. Bueno, es eh, que... Eh, <coughs> Tú sabes lo caro que sale mantener un preso. Aquí, aquí en Nueva York, si no me equivoco, son 125 mil pesos al año por cada prisionero. So ellos, they, they use them as guinea pigs, que se joda. Ahora, de verdad, ¿en qué se gastan ciento y pico mil pesos al año? Eso es lo que yo me pregunto. No, no. Pues la comida es una mierda. Las facilidades no son las mejores. Oh. Es que al gobierno todo le cuesta más, Reyes. ¿eh? Al gobierno un, un lápiz le cuesta 5 este, pesos. You know, Why? You know. Why is that? Porque I, I don't know. El gobierno otorga contratos a compañía como quien dice, este, ok, a ti es que te vamos a comprar la vaina. Y yo no sé si eso es lo que hace que tú le aumentes los precios. I, I don't know. Pero el gobierno paga más por todo. Por ejemplo, un toile, tú lo vas a instalar en tu casa. I don't know. A lo mejor entre, no sé, mano de obra y el toile te cuesta, vamos a poner, qué sé yo, 700 pesos. Al gobierno le cuesta 5 mil. Diablo. Por some reason. Todos los contratos del gobierno tú le sacas muchísimo dinero. Es como la gente que, por ejemplo, que tú te ganas el contrato de construir o de arreglar una carretera. Ah, tú te coges tu tiempo tú sabes que el gobierno te va a pagar. That's crazy, pero yeah, so, ya. Eh, eran como cien, ma, más de 100 mil dólares por, por cada prisionero. Ya. Yeah. Este. So, so mm. Lo usan como guinea pigs, lo que estaba diciendo. Lo, eh, ¿Qué carajo? No, no economizamos 100 mil pesos. Que se joda, vamos. Métele mano a este. Again, los Estados Unidos no son inocentes en ese tipo de cosas también. Estados Unidos, y si tú te fijas en la historia y eso, you could Google it. Estados Unidos ha utilizado. Ciudadanos americanos en territorio americano eh, para ver cómo funciona la radiación. Deja, por ejemplo, que, que se contamine el pueblo con radiación, a ver cómo funciona. Auspiciado por el gobierno. O sea, we have done that kind of shit. Es como a veces a mí me, me, uh, me da pena la vaina la situación de Ucrania, pero al mismo tiempo me da gracia de Estados Unidos criticando a, a Putin por meterse a, a Ucrania. Cuando eso mismo es lo que hacemos nosotros, cuando queremos un terreno. ¿Cómo nosotros cogimos Hawái? Fue a la fuerza. Hawái era un país independiente. Hawái tenía hasta su reina y todo. Deja la like, like a queen, they, they tenía un, un gobierno aparte, era un, un país independiente en el medio del Pacífico. Fue un americano allá, le gustó la vaina, un tipo rico, le dijo a los otros ricos que la vaina estaba buena, los ricos le pusieron presión al gobierno y eventualmente nos quedamos con Hawái, sacamos a la guerra reina, hicimos con un golpe de estado, then we took Hawái. Que de hecho, en el noventa y pico Clinton, el presidente Bill Clinton, por primera vez se disculpó con eh, los nativos de Hawái por haber hecho eso. Estados Unidos admitió de que fuimos, de que fue que invadimos Hawái y por eso tenemos Hawái como parte de los 50 estados de la nación. Oye, Luis, perdón. Oh. Y nos okay. quitamos el gobierno de Hawái. So, eh, un poquito hipócrita nosotros criticar, pero. ¿Qué fue? Eh, ahorita te mencioné 125 mil. Aquí me encontré una noticia de. 125 mil qué es, Pidi. 125 mil dólares mantener a cada prisionero en Nueva York. So, espérate, en el medio de yo estar hablando de Hawái, tú vienes y tiras un número y yo tengo que acordarme de que tú estás hablando de prisionero, Iván. No, 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 porque ahorita, eh, ahorita estábamos hablando de cuánto le costaba hasta. A, ¿Ahorita a... de ahora o ahora de ahorita? Porque acuérdate que ahorita en México, por ejemplo, nosotros en México, cuando pues decimos ahorita es ahora. Usted no es de México, pendejo. Yo soy donde me saca de, de los cojones a mí este uh, lambedor de órgano masculino. Para no decirte mamá huevo. Ya, yeah, hey, hey. Stop oh, it. Go ahead. So, Luis, uh, it came out in 2019. The city controller de Nueva York dice que cuesta en el 2019 337 mil dólares por inmate en in Rikers Island. ¿Cómo va a ser? Yep. Shocking statistics shows just how much money it costs to run Rikers Island. Uh, Vean que eso me no van a cerrar, todavía está abierto. Todavía está abierto. La, el problema de las cárceles que están en islas, porque Rikers Island está como una islita aparte, ¿verdad? Right? ¿Sí? Eh, es el mismo problema que tenía Alcatraz, la prisión de Alcatraz. Todas esas prisiones que quedan, eh, como son como una islita, cuesta muchísimo dinero mantenerla. Por some reason. ¿Sí? Yo, te, yo voy para allá. ¿Para dónde? Para Alcatraz. Alcatraz. ¿Por qué? Quiero verla You know, I like history Yo sé igual que tú Me gusta la historia Y me gusta eso Quiero ir a verla Una amiga mía En San Francisco Me va a llevar Ah, la jevita de San Francisco Ahí sí ay sí ¿Se I tell the audience Lo que está pasando aquí? No, no Una amiga Yo no Una amiga Y tiene una amiguita De San Francisco Que lo vino a ver acá En Nueva York Y ahora lo va a llevar Para allá Para San Francisco Para pa Alcatraz Ya. Yep y te va a dar el detrás en Alcatraz no señor no señor yo dije eso en voz alta yo lo pensé fue ya great friend so se ganó no qué pasa Luis qué pasa Wait, no, she came no, no. uh, perdón I'm sorry she came from California hasta acá a Nueva York se quedó en tu casa sí o no uh, sí Ok. did you guys make love no why your friend Ah, no. Ah, no, no, no. ¿Are you gonna be the friend? What? No puedes caer en el friend zone, Speedy, te vas a joder. Yeah, well, Esa muchacha friend? no vino de, 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 de San Francisco para acá para ser amiga tuya. Ahora, si tú te pones de pendejo, de, 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 de party watcher, de paraguayo, vas a caer en la zona de amigo y ahí te vas a joder. Es como un padre de nosotros de Casper, Casper Martínez, ¿ya? Yeah. Right. So Casper había una muchacha amiga de nosotros que ella empezó a ir al apartamento de él y ella hasta se quitaba los pantalones y se quedaba en panty viendo televisión en el apartamento. ¿Por qué? Porque a Casper se convirtió en amigo de ella. So ella se quedarse en, en panty en el apartamento de él era porque he was her friend. Ella confiaba en que Casper le iba a ver en party a ella y no le iba a hacer nada. That's fucked up. Casper's not gay. Cuando tú caes en esa zona en que la mujer cree que tú eres tan amigo de ella que se puede al frente a ti, tú no le vas a hacer nada, ya te jodiste. ¿Para qué coño tú vas a ir a San Francisco si no vas a ingar? Oh, a montarme a un trolley. Voy a montarme a un trolley, voy a ir a Alcatraz, voy a ver un juego de pelota en. En el parque de San Francisco. Ah, sí. Oh, that is good, you know. Pero no pienses de que va a haber más. No pienses de que va a haber algo más allá de eso, porque ya tú estás en la zona de amigos. La tipa vino para acá y tú no le hiciste nada. No. Ni ella te hizo nada a ti. No. Why, Speedy? We're friends. Are you looking? You need more friends in your life? I, I, you I, have I, enough I, friends I, I, I always welcome a lot of friends Bueno ya es la hora que le doy un nieto a tu mamá You know that's what she wants Ya son cincuenta ya Voy para 54 en, en Junio Cabrón tu mamá quiere un nieto Una nieta What are you doing? Hombre no mijo yo estoy bien así papi no, Speedy, no me digas esa mierda, loco that, that, Tú dices que esa mujer viajó de San Francisco pa' acá Pa' quedarse en tu casa Y ser amiga tuya ¿Eh? That's it, you don't you have no more comments You don't no, see what you, you don't see that, saying, that, that how, how I'm right here She's a friend, dude I don't want to uh, uh, You don't need more thinking. friends Yo necesito un chocho, coño, que se deje preñar de ti Ay, Luis, no digas así. Imagina un hijo despidi con otra criatura. No, coño, no se, se lo va. Es mejor que no lo tenga, porque no lo va a poder criar. ¿Por qué? El gobierno se lo va a quitar para estudiarlo. ¡Ah, estúpido, viejo cabrón! Okay, let's move on. Let's move on. Um, yo me acuerdo que Alma me dijo hace un par de años de que ella fue a una escuela de, de, de yoga por aquí cerca y que eh, eh, le iban a dar un masaje de eso, de yoga, qué sé yo, una vaina así. Y entonces ella se acostó y dice que no sentía que le estaban dando el masaje, que cuando abre los ojos ve que la muchacha que le estaba dando el masaje está como con las manos arriba de ella, como si estuviera de que, de que tirando la energía. So cuando ella vi esa vaina dijo, this is bullshit, what are you doing? No, te estoy dando un masaje de energía. Dice: Yo no siento un carajo de energía. Me fui y se fue. Y se fue. She left. I don't believe in that bullshit, either. Right? Pero esa vaina de, de, de Tantra, Tantra, que es como. Eh, eh, como una vaina de que tú aprendes a manejar tus emociones y tu sexualidad. Eh, y tu energía sexual y todo ese tipo de cosas con tu mente. Right? Esa vaina de que funciona. So, ahora estaba leyendo un artículo interesante que escribió una maestra de yoga de by the way de Estonia, saludos a nuestro pana allá en Estonia. Dice, yoga teacher de 33 años en Estonia. Ella misma se enseñó a tener orgasmos sin ningún tipo de estimulación externa. O so, sea, con su mente, en cuestión de par de minutos, fa, ella tiene su, su clímax, su orgasmo. fantástico. Caroline Sarsky. Eh, fue analizada por científicos a ver si era verdad lo que ella decía. You know, so, dice, fueron, ella fue, se sometió a varios exámenes eh, hechos por científicos que realmente lograron comprobar los químicos que se producen después de que una mujer tiene un orgasmo y la actividad cerebral. Que se presenta cuando una persona está teniendo un orgasmo, todos esos elementos fueron analizados y se comprobó que realmente la muchacha puede tener un orgasmo cuando ella le dé la gana. Y nada más tiene que pensarlo y, uh, you know, y, y she makes it to, to that point. Qué chulería, mano. Una avenida espontánea, una, una avenida controlada. Is not that great? That's, that's, that's crazy. La mujer de 33 años cuya habilidad eh, fue detallada en, en Scientific Journal, cree que cada mujer posee esta cualidad, lo que tiene que aprender a llegar ahí. Wow. Orgasmic energy. Venirse sin tocar, ¿eh? Wow. Ay, rapidito, eh, Speedy. Espérate, Luis, rapidito. Yeah. Hablando de eso, eh, no, 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 hablando de orgasmo y eso no dimos la noticia del chamaco este que se estaba payando dentro, de, dentro del avión. Oye, oh, you no know what? That's funny, porque yo iba a hablar, iba a decir precisamente, y hablando de orgasmo, Pidi, hay un steak que a ti te gusta de esos steaks que están vendiendo en, 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 la, en Miami, que es carísimo. Oh, yes. yes Como yes. A, ti, a ti te excita sexualmente más un steak que una persona, I was going to go there. Pero dale, go ahead. Es, ah, tú eres el tipo de, de, de Southwest. The Southwest, yep. Ok, so un, un pasajero de Southwest Airlines fue arrestado por pajearse cuatro veces y exponerse él mismo en un vuelo que ni siquiera es un vuelo largo. <laughs> en un vuelo de Seattle, Washington, to Phoenix, Arizona. Well, it's a little long, I don't know. Pero anyway, dice. El individuo fue visto por otra pasajera pleasuring himself. La mujer eh, le cogió, parece que video, al tipo haciendo la vaina, se le mostró al crew de Southwest, el cual eventualmente llamó a las autoridades y cuando el avión aterrizó lo arrestaron. El individuo, por su parte, dice que sí, él se dio cuenta de que otra pasajera lo estaba mirando mientras él se jugaba con él mismo, que en un momento dado ya sacó la cámara y lo grabó, pero él pensó que eso era algo kinky. No pensó que era evidencia para arrestarlo. You know? And again, siempre me maravilla esta vaina. Esta, me, me fascina el hecho de pensar cuáles son las circunstancias que llevan a una persona a tener obligatoriamente que en ese momento que está en un avión con otros pasajeros en una línea aérea barata, viajando de Phoenix uh, ¿cómo es? De, de, de Seattle a Phoenix, Arizona. ¿Cuál de esas cosas? Lo excita tanto que él tiene obligatoriamente que pajearse ahí cuatro veces. ¿Why? Increíble. ¿Cuál es, cuál es tanta la, 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 la. perdonando la palabra, como voy a decir. ¿Qué es tanto en la bellaquera que lleva uno encima que tiene que uno. Mira, well, I'm not judging. I guess, you know, algo le provoca a esta gente a hacer este tipo de cosas, pero. Coño, es una vaina arriesgada. Y fíjate que el tipo ve que la mujer lo está grabando y él no piensa que es para pa acusarlo después, sino que él piensa que es que ella también le gustó la vaina de History totally Busking kinky. Dejarse grabar pajeándose. ¡Cuatro veces! Está cabrón, ¿eh? Lo bueno de Southwest Airlines, listen, Southwest, los pasajes son más baratos. But you always get a show. Yep. Siempre te das un show. have traveled Southwest? never I haven't. Y obviamente no voy a. No, voy a, no, no quiero viajar en Southwest porque yo no sé qué hay en esos asientos. Yo no voy a poner mis nalgas en leche de otra gente. Right. <laughs> que, o sea, muchos de estos casos de gente pajeando se pasan en Southwest por some reason. Ah. Uh, so funny. <laughs> oh, God. Uh, rapidito. Yes, go ahead. Oh, you going to say about the steak. Ah, okay. So, en. Tú ves esa vaina, en, en Miami hay un sitio que se llama en South Beach, actually, que se llama Papi Steakhouse, o algo así, right? Yep. Y hay un bistec nuevo que tienen que cuesta mil dólares. Isn't that crazy? A thousand dollars. For a fucking steak. Up, There's something special oh, yeah. happening at a famous SoFlo steakhouse, but it's more than just a meaty meal. Deco is taking a bite out of an experience that'll have you feeling like the rich and famous darling. Things are getting lit at Pappy's Steak in South Beach. The iconic steakhouse is a fave among celebs like David Beckham, Kendall Jenner, and Snoop Dogg. But you don't have to be famous to eat like the stars. You'll come in, and any night there will be some kind of celebrity, but we treat all our customers like celebrities. And if you really want the VIP treatment, you got to open the beef case. <laughs> It's one of the hottest items right now. Everybody's loving it. It's going viral on TikTok, all over social media. Forget bottle service because Papi Steak is serving up a $1,000 beef service. All right, so, de la forma en que trabaja, cuando tú pides este pedazo de carne, es un, eh, viste eso que a ti te gusta, un tomahawk. Yep. Que tiene el hueso y esa vaina. So, cuando tú pides este steak. Y te lo van a servir. Apagan toda la luz del restaurante, ponen un spotlight en la mesa tuya. Viene todo el staff con guantes blancos. Viene el dueño del restaurante con un maletín, right? Y entonces dentro, cuando él abre ese maletín, ahí está tu viste. Ponen música, you know, like, señoras y señores. A continuación, aquí está. El bistec de mil dólares. Y then la gente te aplaude, ellos agarran el, uh, el el logo de ellos y se lo queman al bistec, Pss, papi steakhouse, whatever. Entonces te lo cocinan como tú quieras. Cuesta mil dólares este pedazo de carne. Guayu beef. Guayu es una Carne que viene de unas vacas que la crían de una manera extremadamente delicada y pacífica para pues que no le dé es estrés. Igual que el Kobe Beef, es similar al Kobe Beef que hacen en Japón. Wayu es de Australia. Australia right? Right. Y entonces estas vacas le dan ciertas comidas para que la carne sepa más tierna y qué sé yo qué diablo. Pero sobre todo, el concepto principal es que estas vacas no tienen estrés las vacas regulares las tienen en un corral y las pasan por una por un proceso que las vacas a veces le, le da estrés y ya saben que they get nervous and shit pero estas no estas se aseguran de que las vacas estén tranquilas y cuando las matan inclusive ya no saben porque es que they don't, they don't, they don't get any stress ellas no sienten miedo en ningún momento porque de verdad eh, cuando uno tiene estrés hay ciertos químicos obviamente que afectan lo, los músculos de uno you know, y los animales pues afectan la carne pero cuando la vaca eh, le dan ciertos alimentos específicos para el sabor de la comida y no tienen estrés ninguno, esa carne es completamente tierna, una carne riquísima. Yo me acuerdo que la única vez que yo he probado, yo no he probado el guayu eh, de esta gente, el guayu beef. I did try Kobe beef en un restaurante en Manhattan que se llama, I don't know if they still have it, pero Tao, Tao. En Tao te lo servían. El, el, el lo kobe beef te daban una